y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy, 16 de agosto, los dominicanos y las dominicanas celebramos esta efeméride nacional, Día de la Restauración de nuestra independencia. Importante esta fecha histórica, hermanos y hermanas. Restaurar. Sabemos lo que significa restaurar, ¿sí? Algo que se ha corrompido, algo que se ha roto, hay que restaurarlo. Y aquí recordarles una restauración que siempre mencionamos cuando hablamos de del estado de santidad al cual Dios nos ha llamado. Un estado de santidad que supera el estado de santidad de Adán y Eva antes del pecado. La oración es una oración colecta que la encontramos en el jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. La oración comienza así: oh Dios, que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Dios también ha restaurado su humanidad, la humanidad que Él creó. Nos ha restaurado y nos ha llevado a un estado superior, elevándonos sobre nuestra condición original. Hermanos, hermanas, siempre digo que nuestra amada patria, República Dominicana, es una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Siempre recordamos cuando éramos estudiantes que nos decía el profesor José, hay una tarea pendiente en matemática, en botánica, en biología, hay una tarea pendiente. Es decir, que todavía tú no has cumplido con eso, debe cumplir con esa tarea. Si República Dominicana es una tarea pendiente, hermanos y hermanas, en todas las áreas vitales que configuran un conglomerado humano, una tarea pendiente en espiritualidad, en santidad, una tarea pendiente en la dimensión religiosa, tarea pendiente, hermanos y hermanas, que compete a los católicos. La tarea pendiente es que nosotros, hermanos y hermanas, en 5 siglos no hemos dado santidad canónica a la historia de la humanidad. República Dominicana es una de las pocas naciones que no tiene santos y santas en los altares, que no tiene santos y santas inscritos en el misal romano. Tenemos esa tarea pendiente, los católicos dominicanos. Dar santidad canónica. Una tarea pendiente, hermanos y hermanas, en la educación. Una tarea pendiente en la educación. Pienso como que toda la educación en la República Dominicana debe ser restaurada, adecuarla al hoy histórico, al hoy histórico de la globalización. Educar en valores, hermanos y hermanas. La educación no solamente en el aspecto académico, no solamente en el aspecto científico,
del conocimiento. Bueno, la educación en valores, porque, por ejemplo, a los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, tienen una excelentísima educación en el aspecto académico. Pero hay un gran desbalance cuando se habla de la moral. En estos países, todas estas leyes, las leyes que atentan contra la vida, el aborto, leyes que atentan contra la familia, la ideología del género, esta permisividad en el desenfreno de la sexualidad, el daño permanente al medio ambiente, a la madre tierra. O sea, en la educación, hermanos y hermanas, necesitamos una restauración. Primero en el aspecto realmente de los valores, de la moral, de la responsabilidad respecto a la vida, el valor de la familia. Tantos divorcios, hermanos, hermanas, tantos divorcios. Entonces hay que revisar la educación, volver a la tierra, amar a la madre tierra. Y siempre decimos, hermanos, hermanas, que hay que tener cuidado con este concepto de desarrollo. Nosotros no podemos imitar el desarrollo de los Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, el desarrollo en el cual está sumergida China, porque es un desarrollo antiecológico. Es un desarrollo sumamente agresivo contra la madre tierra. Es un desarrollo capaz de destruir una montaña que nos da el agua, la pureza del oxígeno, buscando oro y dinero, no. Si hay que pensar en un desarrollo en sintonía, en comunión con la madre tierra. Educarnos, hermanos y hermanas, educarnos en valores y educarnos realmente en el conocimiento, en la ciencia. Una materia pendiente en la salud, una salud para todos y para todas. Ya hemos hablado de este aspecto con dolor. Los campos, nuestros barrios pobres. Campos donde se enferma un campesino, una campesina, y puede morirse en el camino. Morirse en el camino. La salud. Aquí el pobre se enferma, hermanos y hermanas, y tiene una sentencia de muerte. El pobre se enferma y tiene una sentencia de muerte. Es cara la salud, muy cara. No llega el pobre. Una materia pendiente en la salud, en el quehacer político, hermanos y hermanas. Aquí sí es que estamos atrasados. Decía Aristóteles que la segunda ciencia, después de la filosofía, es la política, la más bella. El arte de servir, el arte de servir a los demás. Entonces, restaurar el quehacer político. Restaurar el quehacer político. Quehacer político, restaurarlo. Son los políticos que llegan a la presidencia
Y son estos hombres y mujeres que toman decisiones que afectan a la totalidad. Hombres y mujeres que toman decisiones que afectan la totalidad de un conglomerado humano. Es restaurar la política. Servir a los demás con desinterés. Interesados en construir un proyecto humano. Yo digo, aquí por ejemplo, en cada 4 años de gobierno deberíamos por lo menos llevar el progreso, el desarrollo humano a un barrio pobre, por lo menos un barrio pobre que salga de esa pobreza. Yo nací en Higüey, me crié aquí en Santo Domingo, en la capital, en el barrio donde vivo ahora, el Caliche de Villa Duarte, que es la parte más deprimente de Villa Duarte, el Caliche, es una laguna, el Caliche, la laguna, los laguneros nos llaman laguneros, bueno, somos orgullosos de vivir ahí. Pero hermanos y hermanas, eso es inhumano. Yo tengo 61 años de edad y tengo más de 60 años conociendo el Caliche de Villa Duarte. Hermanos y hermanas, por ahí no pasa el progreso. 60 años de ejercicio político de gobierno. Gobierno de Balaguer, el PLD, el PRD, y el progreso no ha pasado por ahí. Cada vez que yo escucho, hemos crecido en un 11%, en un 10%, y digo, bueno, me gustaría que por lo menos una migaja del pastel llegara al Caliche, a la laguna de Villa Duarte, no llega. Los mismos callejones, los laberintos, la violencia. La violencia, las casuchas. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Por qué la decisión de los políticos no, en orden al verdadero progreso, el desarrollo, no nos llega a nosotros? Entonces, hoy es un día para reflexionar, hay que restaurar la República Dominicana, los poderes del Estado, la justicia, una justicia imparcial para los pobres, justicia para los ricos, para los poderosos, justicia imparcial. Entonces, hermanos, hermanas, una tarea pendiente en la justicia, en la política, la comunicación comprometida con la verdad, con la honestidad, que ningún comunicador, ningún periodista sea vulnerable en el principio de la verdad, que jamás venda su conciencia. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, recordarles que creemos en este siglo XXI, que va a ser un siglo paradigmático en el devenir histórico de República Dominicana. Y hoy que celebramos esta fiesta nacional de la restauración, tomemos conciencia histórica que todavía no hemos llegado a la auténtica restauración. En darnos esta patria que, donde realmente exista la equidad, la distribución equitativa de los bienes, del dinero, donde vaya desapareciendo progresivamente tanta miseria, que no repita un siglo más con la laguna del Caliche de Villa Duarte, un siglo más. Maquiteria, Los Guandules, 24 de abril, esos barrios marginados de Santo Domingo y de los pueblos. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Nuestra
pobreza no es un fatalismo histórico. El caliche de Villa Duarte, la laguna de Villa Duarte, no es un fatalismo histórico. Podemos salir de eso, hermanos y hermanas. Es una voluntad humana que hace posible la existencia de estos cinturones de miseria, de marginalidad en República Dominicana. Entonces, hoy que celebramos esta gesta, tratemos de asumir nuestro compromiso histórico y saber que República Dominicana es una tarea pendiente en todas sus áreas vitales y que no podemos darnos el lujo de un siglo más sin cumplir con estas tareas. No. Hay que cumplirla, así como le exigimos a los estudiantes que la tarea pendiente, si no, no pasa de curso, la tarea pendiente que tenemos, las tareas pendientes, hay que cumplirla en este siglo XXI. Comencemos, hermanos y hermanas, por los católicos. La tarea pendiente es dar santidad canónica a la Iglesia Universal, dar santidad canónica a esta nación que no tiene. Hay santos en México y santas en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico tenemos un Beato Charles, en Perú, Argentina, Chile, Brasil, pero donde comenzó todo, no tenemos santidad canónica. Entonces, démonos prisa que la primera tarea pendiente la cumplamos los católicos. Que la tarea, primera tarea pendiente, la cumplamos los católicos. Vámonos a sumergir en la radicalidad. Recuerden, hermanos, o recordemos, por supuesto, recordemos que el radicalismo evangélico, el radicalismo de los evangelios, es el terreno fértil donde brota el árbol de la santidad. Jamás florecerá el árbol de la santidad donde no haya radicalidad. Las bienaventuranzas, el sermón del monte, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Hay que sumergirse en la lectura y en la vivencia de estos cuatro hombres santos que nos han dejado la memoria histórica del santo de los santos, Jesús de Nazaret. Viviendo como Él, es como cumpliremos satisfactoriamente, con 100, una nota sobresaliente, esa tarea pendiente de darle santidad canónica en este siglo XXI a la Iglesia Dominicana. Restauración, hermanos y hermanas, restauración. 16 de agosto, tenemos el texto de Juan 13:13. Juan 13:13, que nos dice la palabra hermosa. Dice Jesús: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Una belleza este texto, hermanos, hermanos, esta escena, este texto del capítulo 13 de Lucas, de Juan, el lavatorio de los pies. Me encanta esta parte. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. No se equivoquen con eso. No se equivoquen. Yo soy el Maestro y el Señor. Yo soy el Maestro. O sea, Jesús tiene conciencia de que es el Maestro. Y el Maestro de los Maestros. Me encanta siempre esa
la Divina Comedia de Dante Alighieri, cuando él presenta a Aristóteles, que lo lleva al purgatorio, porque Aristóteles es obvio, pagano, no conoció al Dios verdadero de Israel, Yahvé Dios, que existió, por supuesto, antes de Cristo. Pero el Dante tiene una hermosísima presentación del gran filósofo y sabio Aristóteles, griego. Lo presenta así: el maestro de los que saben. Me encanta esa presentación de Dante, de un hombre realmente sabio, el gran Aristóteles. El maestro de los que saben. Hay hombres y mujeres que saben mucho, pero es el maestro de los que saben. Entonces Jesús es el maestro de los maestros. Jesús sí es el maestro de los que saben. Por encima del gran Aristóteles. El maestro. Maestro divino. Y Señor. Dios. Señor. Dios. El Mesías. Entonces Jesús tiene la conciencia de ser el Hijo de Dios. Por tal razón, Dios como el Padre. El Padre y yo somos uno, dirá Jesús. Él es el Señor, el Maestro. Entonces dicen bien. Fíjate, Señor y Maestro es el que lava los pies a sus hermanos, como veremos luego. Entonces, hermanos y hermanas, aprendamos del Maestro. Él es el Señor. Él es el maestro de lo que saben, el maestro de los maestros, el único maestro que nos enseña religión, no nos enseña física ni filosofía, nos enseña religión, la ciencia más elevada y perfecta, la ciencia que enseñó el perfecto. Jesús. Y qué paradoja, hermanos y hermanas, la religión hoy ha desaparecido de los centros académicos. Qué lástima. Y por eso estamos como estamos. Porque donde Dios no está, la humanidad no es. La humanidad es lo que debe ser cuando está Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar
como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Nos quedan, hermanos, hermanas, 4 minutos. Quisimos extendernos en el primer segmento, en este aspecto de la restauración, este elemento histórico, esta realidad histórica en nuestra patria. Para que tomemos conciencia, hermanos y hermanas, de la necesidad de dar un salto cualitativo en este siglo XXI, en nuestro quehacer histórico, y darnos la patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando los efectos que produce la palabra de Dios en nosotros. Primero que comentamos fue el texto que nos sirvió de punto de referencia, Juan 15, 3. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho, el poder transformador de la palabra. La palabra, cuando se vive, nos transforma. El segundo efecto, el efecto de la inhabitación. Juan 14, 23. Dice Jesús: quien guarda mi palabra, ese me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. El tercer efecto es el efecto resiliente, es decir, esta capacidad que tiene la palabra de superar cualquier situación dramática, de dolor en una existencia humana. El efecto resiliente, la capacidad que tiene la palabra de superar cualquier situación dramática de la existencia. El final del capítulo 7 de San Mateo. El que escucha la palabra y la pone en práctica es un hombre sabio que edifica su casa sobre roca. Y ya hemos comentado el efecto de la divinización, del hacernos hijos de Dios. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando aceptamos la palabra, vivimos la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. El nuevo nacimiento, concepto clave para nosotros, los cuales, dice Juan, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios.
nacieron de Dios. Bien, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios encuentre eco permanente en nuestros corazones. Estamos buscando la iluminación, estamos buscando el estado de santidad, estamos buscando el despertar para llegar a este estado sublime, el más sublime de la existencia de un ser humano. Debemos, hermanos, hermanas, empeñarnos en vivir, en poner en práctica la palabra del Maestro, del Señor, Jesús de Nazaret. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, las obras de sus manos. Y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos. Nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.